Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy te regalamos un Seli 3M valorado en 100 euros. Si quieres participar en el sorteo, haz clic en me gusta, suscríbete y escribe en comentarios que quieres participar en el sorteo. Seli 3M es un medidor de consumos de 3 fases. Además, lleva incorporado un contactor que soporta hasta 10 amperios que nos va a permitir controlar cargas. El dispositivo viene en formato DIN, con lo que nos va a permitir instalarlo fácilmente dentro del cuadro eléctrico. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. Antes de empezar la instalación, vamos a utilizar el manual para ver cómo conectar el Seli. El Seli lo podemos conectar en diferentes configuraciones. La primera sería una configuración para 3 fases. En la configuración en 3 fases habría que conectar las pinzas a los conectores A, B y C y los cables de las tensiones a los bornes VA, VB y VC. En la N, el neutro, y en el 0 y en el 1 tenemos un contactor seco capaz de aguantar hasta 10 amperios. La conexión más habitual será o una fase más solar separado o la más típica para sistemas solares on-grid sería una fase con 3 circuitos diferentes. En este caso, conectaríamos cada fase a cada uno de los conectores A, B y C, las pinzas. Son pinzas de hasta 120 amperios y en el borne N daríamos neutro y en el VA, VB y VC daríamos la fase. En los bornes 0 y 1 tendríamos el contactor seco que aguanta hasta 10 amperios. Lo primero, vamos a ver qué viene en la caja. En la caja viene el dispositivo Seli 3M, en el que podemos ver dónde conectamos las pinzas y las 3 pinzas. A la hora del montaje tenemos que tener cuidado, ya que las pinzas llevan sentido. Hay una indicación que pone KL que tenemos que respetar. Antes de empezar a trabajar, lo primero, quitaremos la luz. Seguidamente desmontaremos el cuadro eléctrico. Conectaremos las pinzas y realizaremos las conexiones eléctricas según el esquema anterior. Finalmente instalaremos el Seli en el cuadro eléctrico. Para configurar el Seli abrimos la aplicación, nos registramos con nuestro usuario y le damos al botón Add Device. Seleccionamos la Wi-Fi a la que queremos conectar el dispositivo, introducimos la contraseña, seleccionamos el dispositivo y le decimos Included Device. Ponemos un nombre, seleccionamos una instancia donde queremos meter el dispositivo, un icono y le decimos configurar dispositivo. Le decimos que sí para que acepte la nube y ya tenemos el dispositivo configurado. En este caso solo he instalado una de las pinzas, por lo cual solo estoy midiendo el consumo general de mi casa. Ahora mismo acabo de encender el aire acondicionado y poco a poco va subiendo la cantidad de vatios que se están consumiendo. Puedes accionar desde la interfaz web el switch para manejar el contactor. Y luego tenemos la sección de opciones. Puedes descargarte los datos de los consumos en CSV dándole al botón. Aquí vemos, ¿veis? Los valores que tiene de consumo. Podéis descargar los valores o de todas las pinzas o de cada pinza por separado. Aquí os da el voltaje, los amperios que están circulando y el power factor. Luego dentro de la sección de opciones tenemos el temporizador, que es para el contactor, como si fuese un Seli 1, en el que puedes que en cuanto se encienda se apague solo o que cuando se apague se encienda solo. Tienes el programador, sigue siendo también para el contactor, ¿vale? Podemos habilitar el programador y ponerle las programaciones de a qué hora, a las 2, enciéndete, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O podemos ponerle que en el sunrise, es decir, cuando venga la luz, ¿vale? Cuando amanezca, con un offset del amanecer de 10 minutos después de que amanezca, con 10 minutos después te enciendes o te apagas y qué días quieres que ocurra esas cosas. O con el sunset, con el ocaso del sol. Dentro de la pestaña Internet and Security tenemos, como en todos los Seli, para configurar la Wi-Fi, para establecerle una IP fija, en el que pondríamos la dirección IP, la máscara, gateway DNS, una Wi-Fi backup, en la que además también podemos ponerlo otra vez IP fija si queremos, ¿vale? Y luego las secciones típicas de los Seli,
cómo quieres que Selly llame al Access Point cuando se arranque, para poder conectarte directamente a él. Si quieres ponerle usuario y contraseña al Selly, SNTP server, servidor de hora, de dónde coge este Selly la hora cuando arranca de internet, ¿vale? Pues por lógica de Google, que es más simple y más fácil. Y luego, como siempre, tenemos la sección de MQTT, por si lo queremos integrar, ¿vale? Con nuestro nodo de red. Vamos a integrarlo aprovechando que el piso pasa por Valladolid. Venga, lo ponemos como siempre a la 1.191, que es donde estamos jugando todo. Y en este caso le vamos a poner un custom prefix que se va a llamar Selly3M, simplemente. Lo guardamos, esto sí. El cloud, por si quieres que se pueda consultar los datos desde internet, desde la aplicación. Si activamos el MQTT, el cloud no va a funcionar, ¿vale? Vamos a probar el MQTT. Abrimos el nodo de red en la IP que tenemos de siempre. Creamos una carpetita. Le ponemos Selly3M. Y abrimos una cajita MQTT in. El servidor es el 191, que es el Raspberry MQTT que tengo yo aquí. Selly es barra Selly3M, que es lo que he puesto yo. Le ponemos un nombre. Y para ver todo lo que vuelca, recordar que tenemos que poner barra almohadilla. Si no, no vemos todo lo que sale, ¿vale? Ponemos una caja de debug para ver qué es lo que está saliendo ahí. Las conectamos. Nos vamos al debug, borramos y desplegamos. Vamos a ver qué está apareciendo aquí. Bueno, ahí tenéis los valores que está volcando continuamente el Selly. Fijaros. Lo primero, el relay, ¿vale? El topic, Selly, Selly3M, relay 0. En relay 0, pues el contactor, que te está diciendo que está apagado. Meter 0 power, la pinza 0, 467 vatios. El power factor, 0,57. Los amperios, 3,50. El voltaje, 233,65. En la pin, el total, 421 vatios. Y luego tendríamos lo mismo para todas las pinzas, para la 1 y para la 2, que lógicamente yo no las tengo conectadas, con lo cual no va a dar más valores. Fijaros, yo ahora puedo coger y decir, bueno, pues venga, quiero este, que es el power del 0, pónmelo, vamos a leer solo ese valor, que es el único que me interesa, borro, activo. Y fijaros cómo ahora continuamente solo lo único que sale es el valor del consumo de mi casa, ¿lo veis? 472,88. Fijaros, si enciendo luces, veis que ahora marca 424, enciendo unas cuantas luces al mismo tiempo, ¿veis? 667. ¿Vale? Si apago esas luces, pues se volverá a los 400 y pico que había. ¿Veis? 516 y ahora 400 y pico. Y fijaros ya lo último, pues lo de siempre, podemos coger y podemos poner una caja y pintarlo. En el interfaz de dashboard ponemos el gauge, lo enchufamos directamente, aunque no lo convertamos a número, lo podemos enchufar. No vale para hacer cálculos, pero sí para que lo muestre. Le ponemos un nombre y una etiqueta, lo desplegamos y nos vamos al interfaz gráfico y lo miro. ¿Veis? Está en 458. Si ahora empieza a subir consumos encendiendo luces, ¿veis? Acaba de encender un montón de luces. Pues ya nos vamos a 646. ¿Qué más opciones tiene el Selly? Fijaros, tiene unas opciones de seguridad. Estas opciones de seguridad lo que te dice es, oye, si en el canal 1 detecto más de tantos vatios, por ejemplo, 3000 vatios, ¿vale? Haces un turn off del contactor, ¿vale? Entonces te permite que si detecta más de un determinado consumo en un sitio, pues ya activar un trigger, ¿vale? Activar un disparador y apagar el contactor. Lo mismo para la pinza 2 y lo mismo para la pinza 3. Además, tiene una serie de, en el menú acciones, tiene una serie de acciones para hacer llamadas HTTP. Esto, todo esto está para si quieres hacer una domótica básica y no meterlo todo dentro de nodo de red, porque si os fijáis, todo esto se puede hacer dentro de nodo de red, pero bueno, es para si lo quieres hacer de una manera simple y sencilla, ¿vale? No complicarte la vida. Entonces, lo que aquí tienes una serie de condiciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando el switch, cuando el controlador le das a off, ¿vale? Cuando el interruptor lo pones en off, ¿vale? Si le das al on, pues te está diciendo, oye, pues vas a hacer una llamada HTTP, pues dime a qué sitio voy a hacer una llamada HTTP, ¿vale? Si pasa de determinado, el canal 1, si pasa de determinado valor de medición, pues también puedes llamar a una URL. Si se queda por debajo de un consumo, también puedes llamar a otra URL, todo lo mismo. Y luego, el último que es diferente es este, que si la suma de los tres canales pasa de determinada potencia, pues
haces otra llamada, o si la suma queda por debajo de determinada potencia, ¿vale? Ya os digo que son para hacer domótica básica, pero que en nuestro caso, como lo vamos a hacer con Node-RED, pues bueno, está bien, pero que se haría más con Node-RED. Y por último, el apartado de settings. Dentro del apartado de settings, el modo del contactor. ¿Cómo quieres que cuando esto reciba luz por primera vez, qué quieres? ¿Que se quede encendido el contactor, que se quede apagado el contactor o que se quede como estuvo la última vez que se apagó? Tiene una lucecita del aparato, que si quieres que la lucecita esté encendida o está apagada. Para hacer un update del firmware, para poner la zona horaria en la que estamos, si lo dejas es por automático, te lo coge. El nombre del dispositivo, ¿vale? Recuerda que el nombre del dispositivo aparece aquí arriba. Medidor. Fijaros. Cuando grabas y recargas, te aparece aquí el nombre del dispositivo. Si quieres poner canales a los canales nombre, por ejemplo, en mi caso sería el consumo de casa y el canal 2 sería lo solar. Save y save. ¿Vale? Entonces ahora arriba, ¿veis? Consumo de casa y solar. Para ponerlo en fecha y hora no tiene sentido porque ya te lo hace con el time server que hemos puesto antes. Pues si quieres borrar los históricos de las medidas de energía, para hacer un reset, para reiniciarlo simplemente, para hacer el dispositivo que se pueda descubrir y, como siempre, la información de Shelly, el ID de Shelly, que nos va a valer ahora porque lo vamos a meter directamente en Home Assistant, ¿vale? Y la red a la que está conectado y la calidad de la señal Wi-Fi que tenemos. Si yo me cojo este ID, ya sabéis que nos vamos a Home Assistant, que ya lo tenemos instalado, y fijaros que dentro de configuración, dispositivos, si buscamos por la ID de ese dispositivo, ¿veis? Aparece el 3M ya. Y dentro del 3M, ¿qué tenemos? El contactor, ¿veis? Lo podemos encender y apagar. Si tiene MQTT, que en este caso yo lo he activado porque ahora mismo está activado, la calidad de la Wi-Fi y la pinza 1, la pinza 2 y la pinza 3. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, le pongo el nombre, le digo que lo tengo en el área que es en el garaje y lo doy a actualizar. Renombro todas las... ¿Vale? Y aquí pinza perimétrica, esta en concreto es el consumo casa. Y esta sería, la 2, sería el solar. Y fijaros, si ahora nos vamos al resumen, creamos un nuevo panel y le llamamos consumos, ¿vale? Y añadimos una tarjeta. En esta tarjeta, igual que tenemos en Node-RED, tenemos también indicadores en Home Assistant. Buscamos el nombre de la entidad, en este caso es el consumo casa, ¿vale? Y le tenéis que poner un mínimo y un máximo. ¿Cuántos como máximo? Bueno, pues yo, más de 5.000 no tiene sentido que lea. 5.000, no 50.000. Más de 5.000. ¿Quieres definir tramos? ¿Verde, amarillo y rojo? Pues venga, verde hasta 500, amarillo 1200 y rojo más de 3000. Fijaros, no llega el consumo del verde porque el verde es 500, ¿vale? Si subo los consumos otra vez, ¿veis? Ya paso de los 500 vatios, se va a 700 vatios y ya se pone en amarillo. Tendríamos aquí nuestra tarjeta de consumo y podríamos ver el consumo y lo podríamos utilizar para hacer automatizaciones en Home Assistant, que ya veremos. Pues esto es todo. Para esto vale la pinza amperimétrica de Shelly 3EM. Tienes tres canales con los que puedes leer tres señales distintas. Puedes leer hasta tres canales diferentes y además tienes un contactor incorporado que puedes manejar y puedes cortar cargas o dar cargas o lo que te haga falta. Además, si quieres participar en el sorteo de este Shelly 3M valorado en 100 euros, haz clic en el me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo que quieres participar en el sorteo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.